Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ahí en casita? Ya estamos aquí. Sí, muy buenos días. Jueves. ¿Cómo amanecieron? Jueves. Jueves estudiantil, se dice. Sí. Jueves. Sí, pero oye, si tú no estudias, ¿por qué te vas al jueves estudiantil? No, yo nada más voy a supervisar a ver si todavía siguen aplicando eso. Yo no dije que lo iba a hacer, nada más voy a supervisar. ¿Vas a ir a ver qué onda? Sí, mañana no vengo al programa. Es que mañana no hay clases, ¿no? ¿Otra bueno, no vez? Sé, Nicole me dijo que mañana no había clases, entonces tú quieres aplicarla también aquí al programa. Yo creo. No sabía. No, yo tampoco. Okay. No, es que se la quiero aplicar antes de que me la aplique Miri. No, está bien. Yo sí va bien. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos invitados mañana, ¿no? No pueden faltar muchachos. Tenemos invitados. Así viene? Que. ¿Quién viene? Quien venga, pero no tenemos invitados. ¿Ok? Digo, para ver si me animo. Sí. Igual y hago la excepción, ¿verdad? Bueno, no voy pues a checar. Hay que dar la bienvenida ahí en casita, que qué bueno que nos están ya viendo en... ¿Estamos en Facebook. En vivo. Así es. En vivo y en directo. Pues entonces sería un buen día ahorita todos los que nos están viendo. Buenas tardes o buenas noches a la hora que nos quieran ver, ¿verdad? Ah, porque nos ven desde... Nos ven desde Facebook más tardecito. No, desde la India. Ah, nos ven desde la India. Desde Puerto Plata. Me ven también en Yuma, en Los Ángeles, mis amigos, mis primos, en Phoenix. Ya somos internacionales. Sí, y también nacionales y estatales. Un amigo, Alexis, me mandó de Jaral del Progreso. Me dice, ya estoy viendo en la... O sea, lo veía por Facebook, pero ahora ya lo ve también por la televisora. Sí, en lo que lo... No sé qué canal sea, pero hay que investigar todos los... En qué canal. Sí, yo tengo vemos, también ¿no? Amigos en... Pues debe ser el mismo, ¿no? Canal 26 de Telecable, debe ser el mismo. O sea, debe ser el mismo... No, porque como es en el estado, debe de ser el mismo canal, no debe de cambiar. Es como en las otras... Ahí píquele. Hasta que nos encuentre. Hasta que nos encuentre. Hasta que encuentre TV Libertad. Sí. Oye, ¿y de quién es el santo al día de hoy, Arturito, de una vez para hacer...? Déjame ver. ¿Por qué me agarran en curva? No te agarramos en curva, ya sabías desde que lo buscaste en la mañana, muy temprano la información. Oh, sí, a las 5 de la mañana. Oye, ¿ya está ahorita el cafecito allá afuera preparado, muchachos? Ya lo dejó preparado Miriam. Oye, hay que mandar por la rebanada de pastel. Ahora sí va a ser frappé. Sí, porque por el frío. Porque ya el calorcito, ya sí, el calientito. Ya. Sí, nos dijo Mari, ya que traigan fruta para hacer agua o algo así. Hoy es día de... Santa Margarita de Cartona, San Pascario y San Papías. Matías. Papías. Ah, y también Matías. De San Maximiliano. Ah, bueno, ese es un poquito más, es más común el nombre. Sí, oye, es pero, un nombre cristiano. Pero el Papías. Papías o Papías. Pues ahí, como ustedes quieren inventárselo, vamos a festejar a todos los que estén festejando sí. Algo, ¿no? Cumpleaños, hay que felicitarlos. Cumpleaños, aniversarios de bodas, aniversarios de divorcio, Hace celebrar más, ¿verdad? Así de, ¿no? Y ahí a nadie invitan. Y a nadie le invitan, sí. No, porque se van solos. Sí. A celebrar, ¿no? Aniversario de infidelidades, de todo. De todo. Bueno, entonces, ¿y efeméride? ¿Alguna efeméride? Un día como hoy, pero de 1512, muere Américo Vespucio, en honor a quien se llamó América al Nuevo Continente. Así es. Y en 1857 nace el físico alemán Heinrich Hertz, descubridor de las ondas radiales. Y nace el director de cine español en 1900, Luis Buñuel. Pues fíjate cómo desde hace tanto tiempo ya se van, hay tanto, pues investigación y todo, pues ya hay descubrimiento. Pues ¿Ya ves lo de Bluetooth desde qué año? Desde Eddie Lamar, que era una actriz hollywoodense y que aparte era inventora, ¿no? Bluetooth, Wi-Fi, toda la tecnología que tenemos ahorita, la que hace de la mano ahí, en ese celular. Lo creó fueron las bases de una gran inventora. Y de una de las mujeres... Más bonitas del mundo. Del mundo, porque en su época fue conocida como la mujer más bella del mundo, ¿verdad? Y un día como hoy, pero de 1913, son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez por orden de Victoriano Huerta. Sí, fue una emboscada, ¿verdad? Así es. La que le hicieron. Ahí la efeméride del día. Bueno, pues yo me quiero adelantar un poquito a dar un abrazo y que estamos otra vez de luto aquí en Guanajuato, en la capital, sí. Por el
la desgracia que pasó, que fue antier, el día de ayer. Por tus rumbos gris. Por el estado. Por ahí, sí, por más bien por la casa de mi amiga. Fue una lamentable pérdida, ya que pues aquí el hijo fue el que mató a la familia y pues la información a su que papá y a su mamá y parece ser que falleció ya el hermano, no sabemos. Bueno, no sabemos todavía si ya falleció, les mandamos un fuerte abrazo. Así es, y bueno, precisamente ayer al terminar el programa empezamos a recibir mensajes y justamente fue el tema que habíamos tratado el día de ayer, ¿no? Todavía no sabíamos la noticia. Sí, parece de fuentes muy fidedignas que no estaba, pues que no estaba drogado, no como lo quisieron hacer ver. Ya falleció el hermano. Ya falleció. Ok. Pues ahí ya nos están informando así es. Que si falleció también el hermano. Entonces, qué desgracia que toda una familia pues se encuentre en esta situación, ¿verdad? Y pues hay que ponernos... Creo que lo que más nos pone mal es a quienes tenemos hermanos, hijos, ustedes padres. Hijos. Bueno, pues estar más al pendiente, ¿no? Porque lo que comentábamos con Brisa el día de ayer, que los tuviéramos, o sea, que estuvieran, no les perdiéramos la vista a los hijos. A lo mejor no sabemos todavía si el chavo estaba bajo la droga, o sea, bajo los síntomas de la droga, no sabemos nada. Salió limpio del examen. Pues ahí está, a lo mejor tenía problemas de esquizofrenia, algún problema psiquiátrico, no sabemos todavía, ¿no? Entonces... Pues lamentablemente pues hay que observarlos. ¿Sabes qué? Ese también es otro, ¿cómo se dice? Otro tema que hablar también con Brisa Carmina, ¿verdad? Con la psicóloga, porque pues muchas veces, acuérdense que en tiempos anteriores la esquizofrenia es, bueno, puede ser tratada, obviamente, no sé hasta qué punto grado puede ser que tenga una cura. Pero en ese tiempo cuando había ese, pues que alguna persona que sufría de esquizofrenia, pues inmediatamente la tildaban de loca, o lo mandaban al manicomio, los aislaban, etcétera. Entonces, de todas maneras, hay que estar muy al pendiente de este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad, porque no sabes qué es lo que puede pasar. También pasó, acuérdense, hace unos años del sobrino que mató a sus dos tías, ¿sí? que eran como maestras, ¿no? Uh-huh. Una era directora sí, de la Quiñones, creo. Sí, fue en Guanajuato. Uh-huh. Y fue, entonces son casos así, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con tantos chavitos que también que llegan? Así, que hacen los atentados. Escuela, ajá, sí. Y eso, por ejemplo, en el último, el chavo ya había tenido un poco de un foco, ya había sido foco de atención, ya alguien lo había como denunciado, le hicieron una investigación, no le encontraron nada, y pues causó la muerte de 17 personas, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente, señora, a lo mejor usted ya no tiene hijos, pero tiene al sobrino, al vecino o algo, y yo creo que hacer un llamado... Amigos, simplemente. Sí, o amigos, pero yo creo que hacer un llamado de atención a los familiares de esas personas, de los que ustedes denotan un síntoma de lo que sea, no está de más comunicarlo, ¿no? A lo mejor las personas se pueden ofender, pero al final... Podemos evitar estas desgracias. Sí, con esto se pone de luto, pues, no nada más una familia, sino toda la universidad, ¿sí? la comunidad universitaria. Sí, la mamá de él trabajaba en la universidad, uh-huh. Era trabajador de la universidad y por los comentarios todo el mundo hablaba muy bien de ella. Uh-huh. El señor, pues, desconocemos todavía, ¿verdad? Pero ayer lo que se dio a notar fue mucho lo de la comunidad universitaria, que la solidaridad rebasó. Nuevamente, pues Guanajuato está tristemente de luto y pues a orar, ¿no?, por esas familias que tienen este dolor el día de hoy. Y no nada más hay que echarle la culpa a la inseguridad, porque aquí ¿qué haces? No. O sea, lo tienes, no es... Está no, en casa. Exacto, o sea, lo tienes, ahora sí que el enemigo lo tuviste en casa, ¿no? Y era lo que le comentaba entonces... yo a Brisa, ¿te acuerdas ayer? De que lo que pasaba, que muchas veces nosotros como mamás, cuando solapamos a nuestros hijos que son alcohólicos, que son drogadictos, que tienen algún problema, los acogemos en nuestro hogar, no los atendemos, ¿y quiénes corren peligro? Pues nosotros mismos, ¿no? Nosotros como familia. Y recordemos que pues que hay lugares a donde, perdón, pueden acudir. Ajá. Hay personas capacitadas y especializadas para atender muchas situaciones, ¿no? No nada más psicológicas, psiquiátricas, pues de todo tipo.
Pues se dan en las escuelas porque, por ejemplo, la señora que trabaja en mi casa, ella me dice que tiene su hijo y que tiene síndrome de hiperactividad, etcétera, algún problema, que lo cacharon fumando y cosas por el estilo, y que lo mandan con la psicóloga varias veces al mes. Entonces digo, yo ya es una escuela pública, entonces qué bueno que las escuelas que también ya se están dando seguimiento. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a, perdón, a ver la nota. Eran las 5 de la mañana cuando unos fuertes gritos se escuchaban al interior del domicilio ubicado en la calle Alfredo Pérez Bolde, en la colonia Astaúj, de la capital del estado. Algunos vecinos, alarmados por la situación, llamaron a 911, pues la pelea ya llevaba mucho tiempo y no paraba. Desafortunadamente, no era la primera vez que Israel Morales Mendiola increpaba a sus padres. Nadie dentro de esta gran familia imaginaba la grave tragedia que estaba por ocurrir. Se escucharon detonaciones de arma de fuego, que era el justo momento en que el joven de 19 años acribillaba a sus progenitores para posteriormente también disparar en contra de su hermano menor de 16 años, quien trató de intervenir. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes lograron detener al interior de la casa al parricida, quien al parecer estaba bajo los influjos de alguna droga, para ser llevado inmediatamente a barandilla y ser puesto a disposición del Ministerio Público. Lamentable suceso que sin lugar a dudas enluta la capital, que nos pega como ciudad y como autoridad, ¿no? Nosotros comentarles que recibimos una llamada a la central de emergencias aproximadamente a las 5:20 de la mañana, donde nos refieren a una persona lesionada por arma de fuego al interior de una vivienda. La policía municipal se desplaza de manera pues rápida al atender el hecho. Se verifica que la casa está cerrada, que está completamente cerrada, y por una ventana detectan a dos personas tiradas ya sin movimiento. Los elementos lo que hacen los compañeros de seguridad es romper la ventana para poder accesar al domicilio y abrir la puerta en el entendido de primera intención, pues que los cuerpos de emergencia puedan brindarles los primeros auxilios a las personas, dado que no conocen el sentido o el motivo que sucedió al interior del domicilio. Una vez que ingresan y abren la puerta, verifican, hacen la inspección al interior y hay una persona herida también, un menor de edad, de aproximadamente entre 16 y 17 años, y una persona que dentro de sus ropas, traía lo que era un arma de fuego, por lo cual es asegurada. Los cuerpos de emergencia dan fe que las dos personas ya no cuentan con signos vitales y se traslada al herido al Hospital General para su atención médica. El director de Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz Muñiz, indicó que el hijo menor, que fue encontrado aún con vida por parte de los paramédicos, fue trasladado en primer momento al Hospital General para después llevarlo a Irapuato y que fuera operado, ya que llevaba un balazo en la cabeza que lo mantiene debatiéndose entre la vida y la muerte. No, la verdad no tenemos claro eso. Obviamente eso ya compete al Ministerio Público. Desconocemos la razón del por qué haya sucedido este lamentable suceso. Nosotros, repetimos, hacemos lo que le toca a la Policía Municipal Preventiva en cuanto al resguardo del lugar para que con todos los elementos que se puedan recabar en este domicilio puedan aportar a resolver de manera pronta y expedita el asunto. Sí, lo que les comento es lo que nos toca a nosotros como Policía Municipal, como primer respondiente, los hechos así como se dieron a cabo. La persona está detenida, está puesta a disposición del Ministerio Público. Hay un arma, la cual también está puesta a disposición del Ministerio Público, y se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes para determinar. Es un arma calibre 22, un arma de fuego calibre 22. Y repito, pues ya se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil. Este joven matrimonio jamás hubiera imaginado que de pasar toda su vida trabajando y capacitándose para ser mejores con la firme intención de ayudar a su familia, fuera a tener este grave y atroz final. Angelina Mendiola, Ange, como la conocían en su trabajo en la Universidad de Guanajuato, fue creciendo al interior de la máxima casa de estudios, gracias a su inteligencia y a su férrea voluntad de salir adelante. Su último puesto fue en DCEA, como coordinadora de becas, servicio social
y emprendedores del Campus Guanajuato. La grave desgracia que vivió esta familia está a un tris de vivirse en cualquier otro hogar de Guanajuato, ya que las drogas y las personas dedicadas a estar haciendo trasiego y venta de las mismas ha hecho ya un imperio en la capital. Tal vez la ciudadanía, ya sea por apatía, miedo o por simple vergüenza, no cuentan lo que está sucediendo al interior de sus vidas. Desgraciadamente, esta es la realidad por la que atravesamos en Guanajuato. Jóvenes que parecían que tenían un buen destino lo han torcido por dedicarse al consumo y la venta de las llamadas drogas de diseño, cocaína, cristal, metanfetaminas, que desgraciadamente hacen presa fácil a muchos de nuestros jóvenes. Hoy la tragedia que ha vivido y que sucumbe a esta gran familia de gente de bien, de padres dedicados a trabajar y a hacer un patrimonio para dejar a sus hijos, hoy termina y concluye de esta horrorosa forma. Voltemos a ver nuestra realidad y si es necesario pedir ayuda, hagámoslo. Levantemos la voz y no nos quedemos callados para que las cosas mejoren. Rescatemos a nuestros hijos, rescatemos a nuestra sociedad que está cayendo en este cáncer social que ha cercenado cientos de vidas y que de quedarnos callados serán aún más. Rogamos por el eterno descanso del alma de Angelina, de su esposo Israel Morales, la recuperación de su hijo Braulio y por la pronta resignación a todos sus familiares y amigos, que en paz descansen. Pues y la nota que del sistema de noticias de aquí. Sí, que descanse en paz, pues Angelina. Angelina, su esposo y su hijo, que nos acaban de informar que ya acaba de fallecer. Que sí, falleció. Entonces, ¿qué podemos decir? Es impactante la nota. La situación que era lo que comentábamos hace un momento, muchachos, que pues hay que estar al pendiente de las situaciones, ¿verdad? Pues ahí yo creo que ya también ya los vecinos se habían dado cuenta de algunos problemas que se habían estado suscitando anteriormente. Y como vemos, pues actuó de forma inmediata pues la seguridad pública. El hecho está, pues ahí está la prueba, ¿no? Que tienen a él, lo detuvieron en el momento. Sí. Y pues pudo haberse suicidado también, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor dentro de su estado de inconsciencia, porque realmente no sabemos si es qué tipo de drogas estaba tomando, si lo estaba o no, o si era parte de su enfermedad. En su estado de inconsciencia, a lo mejor pues no tenía ni siquiera intención ni de huir o de salirse o de algo. Y pues si él se drogaba, pues cabe mencionar que si después de la droga te genera muchísimas cosas como la esquizofrenia. O sea, la droga te lleva a muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor ya, como lo comentó Gris, estaba inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo. Y pues ahí está la lamentable desgracia. Creo que de esto malo pues podemos aprendernos, podemos ver que si tenemos alguna situación, no pasar por alto nada y acudir a los especialistas a pedir ayuda, porque es mejor pedir la ayuda a tiempo que ya en casos ya más extremos. Que sea demasiado tarde. Y también, señoras en casita, que ustedes trabajan mucho, que hay personas que están todo el día trabajando y entregando su vida y su esfuerzo por sacar adelante a la familia, como decía la nota, pues estemos más al pendiente, dediquemos un poquito más de calidad y tiempo a nuestros hijos. Eso se va a agradecer mucho. Los hijos ahorita no tienen la idea de que todo el esfuerzo que usted hace por lograr el patrimonio, pero que es lo primero que los hijos se quejan. Sí, no, claro. Tenía tiempo, estaba solo, mis papás no estaban. Entonces, oye, y luego que si no me dan es porque no me quieren. Entonces no vayamos como nada de compensar chantajes. Una cosa. Entonces, nada de chantajes, mejor hay que poner mano dura, como Gris mandó una vez a su hijo casi. Que fui por el director le hizo entrada. Una escenografía a mi hijo, exactamente. Ayer conté exactamente de que a mi hijo una vez eso hice, tuve que llamar, me puse de acuerdo con el director de tránsito, me mandó un policía, pues mi hijo no sabía que era de tránsito, ¿verdad? Ya cuando Gris ya le había dado se supone que ya iba por él para llevárselo y todo. Entonces mi hijo nunca más volvió a tomar absolutamente nada, eso espero. No, yo pero creo pues, que ahí, sí, yo lo aprendió la lección. Sí la aprendió, porque estaba muy chiquito, tendría como seis añitos y medio. Ay, no te... Y ya esa hora todas mis amigas me regañaron, me dijeron, Griselda, qué grueso, no qué importa. Extrema. Entonces, es lo mismo, es como si le hubiera dado unos chicotazos, como dicen. Claro. No, entonces fue de otro tipo, fue como algo de más de neurolingüístico ahí la cuestión que utilicé yo como para corregir esa conducta que mi hijo estaba teniendo en ese momento. Pero bueno, muchachos, ¿qué les parece si vamos al primer corte? Sí. Porque ya tenemos invitados. Ah, con nuestros invitados. De no la se pierdan. Universidad de Guanajuato. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan, ser reflejos de mi estado. Continuamos.